Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un Paint. Un Paint. Sería un Paint, pero para la gente que lo quiera pronunciar regulinchis. Un Paint, un Paint, un Paint como el de Windows 95. Este mítico editor de imágenes, que por desgracia hace poco ya se ha confirmado que lo van a matar, lo han matado, lo han matado, ya lo han quitado, lo han quitado. Pero bueno, aún así nos acompañó durante mucho tiempo. en Nuestros corazones, si eres lo suficientemente joven, igual no lo has visto, pero seguro que te han explicado historias. Por cierto, esta imagen que veis la he utilizado para sacar algunos de los de los sprites y tal. Lo he sacado de aquí. Por si tenéis alguna, alguna duda, lo he sacado de esta imagen. Por si la necesitáis, os la puedo, os la puedo pasar para que la tengáis por ahí de referencia pero yo ya he pasado la, ya tengo las imágenes y las subiré en repositorio así que no os tenéis que preocupar y lo vamos a hacer con canvas porque canvas es un elemento html que te permite hacer muchas cosas y entre ellas el poder dibujar encima y es muy poderoso y bastante más sencillo de lo que parece utilizarlo así que vamos a hacerlo con canvas y vamos a intentar obviamente no voy a hacer eh, la UI exactamente pero sí que se parezca un poco para que nos recuerde un poquito al PEN ahora que si tú luego lo quieres llevar más allá pues tú eres libre de seguir trabajando en ello y hacerlo cada vez más complicado vale pero vamos a intentar hacerlo lo suficientemente sencillo para que se parezca pero que tampoco estemos aquí todo el día así que vamos a abrir el proyecto Aquí tendría todos los proyectos que hemos hecho hasta ahora. Ah, mira, aquí tengo el Dice. El Dice este lo voy a dejar por ahora porque esto es una cosa en la que estaba trabajando. Lo voy a dejar por ahí. Y voy a hacer el 09 Pain eh, Win 95, ¿vale? Y vamos a crear nuestro index.html. Con nuestro index.html siempre empieza todo, porque de nuevo no utilizamos dependencias. Utilizando el alias de exclamación, ¡pum! Ya tenemos aquí un poquito de HTML para empezar. Ya podemos arrancar con esto desde el principio y vamos a darle inicio a nuestro pedazo de desarrollo. Lo primero, aquí vamos a poner que Paint.js, me gusta el nombre. Así que vamos a hacer esto. Vamos a utilizar un reset de CSS, muy sencillo, tampoco nada del otro mundo. Todos los elementos, vamos a decirle que utilicen el Box Sizing Border Box. De esta forma, el padding, el padding va a contar para el alto y el ancho de los elementos. Así, si pones width 200 píxeles y le pones padding right 100 píxeles, el width va a tener en cuenta el padding y por lo tanto va a ser de 200 píxeles. Pero el problema es que si no le pones el Border Box, ya sabéis que el por defecto es Content Box. Te complica un montón en los cálculos del padding, el width, el border y la madre que los trajo. Así que vamos a hacer esto. Vamos a simplificar también el body. Vamos a poner... A ver, lo más, lo más normal sería intentar utilizar la Arial, que es la fuente, creo, si no me equivoco, que durante mucho tiempo ha tenido, ha tenido Windows. No sé si en MacOS está disponible. Si no, lo vamos a intentar y ya está. El background. Vamos a ponerle aquí el 222, por poner algo. Una separación. Vamos a ponerle... Una anchura máxima y centramos todo esto. Para ver cómo va quedando, yo voy a utilizar Live Preview, es mi extensión favorita de Visual Studio Code, para ir viendo los cambios. ¿Veis? Aquí entramos en la carpeta y esto sería lo que tenemos. De hecho, ya voy a poner por aquí Paint para que veáis. ¿Ves? Aquí puedes ir poniendo Paint.js y me encanta porque encima lo hace en tiempo real, me encanta lo rápido que es, es tremendo. Que haces un cambio y ya lo ves ahí, bah, me encanta. Pues bueno, por ahora tenemos ya los estilos, voy a poner también por aquí el script tipo módulo, importante tipo módulo, ¿vale? Y además los ponemos en el head. Tipo módulo que significa que vamos a poder utilizar los import y los exports en nuestro código, porque estamos utilizando ECMAScript modules gracias a esto y lo podemos poner en el head porque los de tipo módulo son defer. ¿Qué quiere decir defer? que lo que va a hacer es que, aunque va a evaluar el, el script, o sea, aunque va a cargar el JavaScript, que le estás poniendo el código, no lo va a evaluar hasta que no se termina de renderizar el HTML. Que esto es un error típico, ¿vale? De toda la vida, que poníais el script en el, después del body para aseguraros que los elementos ya existían. Pues esto no es necesario si le ponéis type, type module, ¿vale? Para que lo sepáis. Muy bien, pues hasta aquí lo tenemos por aquí. No es bloqueante, efectivamente. Es, no es bloqueante. El defer no es bloqueante. No es bloqueante para renderizado del HTML. ¿eh? Importante, que lo sepáis. Hostia, he, he perdido el... Box, gracias, que me ha avisado alguien. Ahora, arreglado, gracias, amigo, muchas gracias. Entonces, con esto ya tendríamos un poquito nuestros CSS. Lo que vamos a hacer, yo tengo por aquí, tengo diferentes archivos que me voy a pasar por acá, y aquí ya la te explico de qué son estos archivos, para qué sirven. Bueno, tengo el icono del Paint. Tengo iconos de todo tipo, ¿vale? Que esto los utilizaremos después, unos iconitos. Tengo los cursores, que no me queda muy claro si los vamos a utilizar. Yo creo que no los vamos a utilizar porque son un poco feos los cursores. Así que bueno, lo importante es que tenemos ahí algunas cosas, algunos iconos, que lo importante, a ver, la he liado aquí, la he liado aquí con el live preview. Y se me, ha, se me han cambiado las ahora. Ahí, es que me prefiero tenerlo a la derecha. Y además es como súper raro cuando lo, lo arrastras y tal. Y, y, bah, en fin, da igual. Lo, el tema es que ya lo tenemos. Vamos a cargar ahí la imagen, esta, esta imagen del de icono, al menos para que la gente sepa cuando vean nuestro proyecto, sepan lo que es, aunque yo espero que se parezca lo suficiente como para que la gente sepa. De, de qué estamos haciendo, ¿vale? Ahí tenemos el paint Vamos a poner el paint.js Y vamos a empezar a tener unos estilillos Vamos, vamos a poner aquí h1 Con el color Vamos a poner esto así Aunque ya os digo Que lo vamos a cambiar por algo así Ay, qué rabia Esto, me gusta más hexadecimal Vamos a hacer que sea más pequeñito Vamos a hacer que esto sea como medio... Medio medio, display flex, eh, justify content center, ¿vale? Lo alineamos todo verticalmente también, le vamos a poner un gap, y vamos a hacer que la imagen que tenemos dentro del título, vamos a hacerla un poquito más pequeña, vamos a poner 16 pixels y auto así, ¿vale? Ostras, no sé, no la imagen la he puesto. Ah, vale, es que no sé por qué no salía. Vale, pues algo, algo así ya me parece bien. Y ahora vamos a poner abajo. Esto al final es solo que estamos ajustando algunas cosas, empezando el proyecto, pero ahora empezamos a programar con las cosas buenas, ¿vale? ¿Qué bien se siente crear un website grande desde cero y diseñarlo? Ah, sí que se siente bien, sí. Utilizas como CodePredict el Copilot u otro, es de pago free. Utilizo SuperMaven, he hablado un montón de veces de SuperMaven. Utilizo SuperMaven porque es súper rápido, es increíblemente rápido. Es, tiene una capa gratuita, o sea, si no quieres pagar, ¿ves? Free tier. Lo malo, que no, no es tan bueno. O sea, la capa gratuita no es tan impresionante, ¿vale? La, ¿Cuál es el mejor? El mejor es este, el de que son 10 dólares. ¿Por qué? Porque tienes el context window de un millón, además se nota que es más inteligente y tal. Pero bueno, si lo quieres probar, la capa gratuita, ahí te darás cuenta de que es muy rápido. Muy, que muy rápido, es tremendamente rápido, ¿vale? Ahora, que hay gente que me está explicando por qué ponen los estilos en línea y no sé qué. Bueno, en realidad no son estilos. Como, bueno, sí que son en línea, pero que no son inline styles de, a nivel de elemento. En realidad esto lo hago para tenerlo todo en el mismo fichero, ¿vale? Y lo importante de estos proyectos es más la parte de JavaScript, porque si no eh, estaríamos todo el rato creando los ficheros, teniendo que saltar de un fichero a otro, y lo que quiero es hacerlo todo en un index.html para que se note que es todo sin dependencias, sin ningún tipo de de magia ni nada, ¿vale? Lo hacemos todo ahí pero que obviamente podríais crear un index.css, separar ahí los archivos y todo esto. Pero así lo tenemos siempre en el mismo proyecto y mientras lo estamos explicando, no se nos pierde nadie, lo vais a tener ahí súper visual, muy, muy listo y ya está, ¿vale? Así que ya está. Dice, ponle jQuery, toma, toma jQuery, aquí lo tienes, ala, ya tengo aquí jQuery. Le pasamos el elemento y tal, y aquí este elemento y tal, ala, ya tengo jQuery, gracias. Ya lo tengo, ¿eh? Bueno, ya hemos hecho jQuery. Con esto ya vamos a tener lo suficiente para, para, para recuperar elementos del DOM. Es que no necesitamos nada más de jQuery. Esto al final, lo bueno es que el, el dólar se puede utilizar como nombre de variable. Aquí le vamos a pasar el select. más que elemento, esto sería el selector. Pero bueno, siempre le llamo elemento, cuando en realidad no es así. Y lo que vamos a hacer con esto es que tendríamos por un lado. Voy a hacer esto un pelín más pequeño para que me quepa. Tendríamos, esto sería para recuperar un elemento y esto para recuperar una lista de elementos. Y ya está, me, me encanta. Es así de fácil. Fácil y rápido. Bueno, ahora que ya tenemos un poco el inicio, vamos a empezar a crear la UI de nuestro proyecto. Vamos a empezar por aquí. En el HTML, vamos a tener como una etiqueta main. ¿Y donde vamos a tener dentro el canvas? Voy a ponerle una ID del canvas. Vamos a poner que tenga un width. Esto, 200. Cerramos aquí. Vale, aquí ya tendríamos nuestro querido Canvas. El canvas ahora mismo no se ve. Vamos a ponerle que tenga el color blanco, ¿vale? Para que lo podamos ver. ¿vale? Ahí tendríamos ya el canvas. Ahí es donde vamos a dibujar y poco a poco lo iremos complicando para que vaya tomando la, la UI en condiciones. De hecho, lo primero que vamos a poner, si nos fijamos un poco en la UI de Windows, este, por ejemplo, mira, lo voy a hacer aquí más grande. Para que lo podamos ver en condiciones. Aquí, ¿veis que tiene lo de File, Edit, View, Image, Options, Help y todo esto? Pues vamos a poner aquí Vote button por. ¿Cuántos son? 3, 4, 5, 6. Vale, pues ponemos 6 botones. Eh, y en cada botón vamos a poner: pues, file. ¡Ay, mierda! ¡Qué lástima! Es que. Ahora file, Edit, View. Bueno, vale, copilot, haz lo que te dé la gana. El compilot me ha quitado los 6 los que había creído, pero bueno, no pasa nada. Options, el view y el image. Mira, button, image y ya está. Vale, file edit, ta ta ta. Ahora nos ponemos con los estilos de esto para que quede bastante mejor, porque así queda un poco raro. Vamos a poner que el background sea de color silver. ¿Vale? Que se parece bastante el color silver. O sea que el silver ya... Me, me encanta... No sé, no sé vosotros, pero a mí me encanta utilizar los nombres así. Pink. Sabes que los colores... Hay un montón de colores que tienen nombre. El Rebecca Purple. Tienen un montón de, de nombres. Hay uno que me encanta que es el tomate. El tomate es un color muy bonito. Y, y hay cosas muy raras. Como por ejemplo. Tienes el gris. Luego tienes el dark grey. Que el dark grey... Es menos oscuro. Que el gris normal. Es muy raro. Es muy raro. Fijaos. Este sí. Es más normal. Pero tienes el, el gris. Que es más oscuro. Que el dark grey. Que es más clarito. No tiene sentido. Estas son las cosas que pasan en la vida. Pero aún así. Aún así. Me parece que... A mí me gustan un montón. Utilizar estos nombres. Y hay uno que se llama silver. Que me gusta también bastante. Así que nada. Vamos a utilizar este silver. Y los botones. Vamos a quitarle los estilos por defecto vale, background transparent para que queden como mejor integrados y vamos a poner este efectillo, este efecto está muy chulo de el box shadow, mucha gente sabéis utiliza esto, ¿no? El box shadow, algo así. Pero el box shadow puedes tener más de una más de una sombra, lo cual hace que sea muy interesante porque puedes crear como sombras, sombras complejas que además quedan muy bien cuando quieres utilizarla en una forma de borde, porque el borde Solo puedes tener un borde. En cambio, con el box shadow puedes simular que tiene más de un borde. Por ejemplo, puedes hacer un pixel, un pixel y black, ¿vale? Y esto ya va a quedar así, ¿vale? Fíjate, he puesto un pixel, pixel, black, ya queda a la derecha y abajo. Pero podríamos hacer también una sombra interna de menos un pixel, menos un pixel y que sea gris. Y ya, pues vamos haciendo... ¡Ay! Ah, porque he puesto la coma, ¿vale? Y ya vamos dándole ese toque Windows, ¿veis? Que tiene como un toque Windows. Y ya le damos el último toque, inset, con un pixel, un pixel white. Y ya va a tener este efecto 3D. Así, muy Windows, muy Windows, ¿eh? Fijaos cómo queda muy Windows. Me encanta. Está muy chulo el boxado. Este truquillo de tener eh, más de como de un borde que queda muy fácil con tres líneas. Y fijaos que queda como, un, como si fuese un botón de verdad. Queda muy muy chulo. Bueno, pues esto ya tendríamos los botones. Vamos a seguir creando cositas podríamos crear el footer, ¿vale? Porque en el footer, fijaos que aquí tenemos los colores. Nosotros no vamos a poner los colores de esta forma y vamos a simplificarlo un poco, aunque yo os invito como ejercicio, luego os daré más ejercicio, ¿vale? Pero como ejercicio os, os diría de hacer también esto manteniendo lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es meterle un tipo de input muy especial que es el color. Y vamos a llamarle color picker. Y es que este input que está muy infravalorado es muy pero que muy interesante. Porque, bueno, por defecto es el 000, pero para que lo veáis. Fijaos este input. Le das... Y qué maravilla, ya tienes toda esta información, ya tienes todos los colores y todo lo que tengas. O sea, ya tenemos aquí todos los colores. Va a quedar esto maravilloso: Input Type Color, y ya tienes todo esto. Además, tienes hasta un color picker. Por si lo quieres utilizar, también tienes un color picker. Así que, ¿para qué vamos a poner ahí? Colores. Que, ¿Sabéis por qué esto pasaba antes? Porque, ¿Sabéis por qué esto tenía los colores así? Os voy a explicar un poco de historia de viejo. <laughs> ¡Historia de viejito! <laughs> ¡Historia de viejito! Hombre, muchas gracias, Charly Mods, que dice que es su primera Prime que deja por ahí. Muchas gracias. Y gracias, señor Bladex. PDB10. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Bueno, pues la historia de por qué. ¿Por qué existían estos colores y no existía un color picker, por ejemplo? Pues el tema es que antiguamente, hace mucho tiempo, cuando los dinosaurios estaban entre nosotros en el planeta Tierra ¿eh? y estaban ahí andando, el problema es que los monitores, tal y como los conocíamos, no tenían tantos millones y millones de colores como tienen ahora, sino que tenían una paleta reducida. Y al principio, de hecho, podríamos tener a lo mejor pues, 32 colores. Luego aparecieron los 256 colores y luego por fin 16,7 millones de colores. Pero cuando empezó la primera vez que salió Paint, o Paint, como lo queráis decir, el tema, el tema es que el número de colores que había disponibles era muy limitado y por eso tenías ya preestablecidos los colores que podías utilizar. O sea, brutal. Lo digo porque obviamente diréis, ¿por qué tiene los colores? ¿Sabes por qué no le pone todos los colores? Y luego, más adelante, sí que cuando se desbloquearon los 16,7 millones de colores, entonces sí que ya la paleta era mucho mejor. Pero era, era horrible, era esto. ¿eh? De hecho, ¿cuántos hay aquí? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 28... 28 colores. 28 colores. Bueno, es que habría 16, 32, 64, 256. Yo creo que el tiro fue de 32 colores a 256. Y creo que de 256 ya se pasó a 16,7. Pero bueno, que esa es la razón para que lo sepáis y tengáis un poquito de historia de internet, que es bastante interesante. Bueno, pues vamos a estilar un poco el footer también, igual que hemos puesto el header, porque ya os digo que la idea es que se parezca bastante. ¡Ay! He puesto. Footer, footer, así, así que vamos a tener que ir poniendo algunas cositas para que se vaya apareciendo, vale. Ya tenemos el footer y ahora vamos a crearle un contenedor para envolver todo lo que tenemos por aquí. Vamos a poner aquí un container y aquí dentro vamos a poner todo esto. Nos faltará el aside, pero bueno, eso lo, lo haremos después. El contenedor, al menos para que se vea visualmente, vamos a ponerle un borde, eh, algo así vale para que esté o igual un poquito más más oscuro 8, 8, 8 80 vale así ah, un poquito más oscuro. Luego ahora le ponemos al main, también le pondremos un poquito de padding para que se note que está ahí dentro, que si no queda como un poquito pegado. Vale y ahí tenemos el canvas. Vale, luego le pondremos las herramientas también. ¿eh? No te preocupes que también las herramientas se las vamos a poner todas y cada una de ellas. Lo importante Dibujar en el canvas. Primera misión amigos. Dibujar en el canvas. Vamos a ponernos a dibujar en el canvas. Ya tenemos el elemento HTML del canvas, que lo tenemos aquí. Y ahora ya toca un poquito de JavaScript. Así que... Tendríamos aquí, voy a poner aquí, esto va a ser utilities, ¿vale? Vamos a tener por aquí los elementos y vamos a recuperar el canvas. Pero Midu, ¿por qué utilizas un dólar en delante de la variable? Esto lo hago para saber e identificar rápidamente qué elementos son los que tienen un elemento del DOM, ¿vale? Por eso le pongo un dólar al principio. Si a ti no te gusta, hazlo como tú quieras. Hay gente que hace canvas, el y le pone el el detrás. Pero a mí me gusta más poner el dólar porque ya me recuerda que he utilizado el método de dólar, que es el que estoy utilizando, para recuperar el elemento del DOM, y visualmente, muy fácilmente, soy capaz de identificar que esa variable tiene un elemento del DOM. ¿Vale? Tenemos que recuperar el contexto del canvas, lo podemos recuperar de WebGL, eh, tiene diferentes, pero en este caso vamos a utilizar el plano en 2D, porque eso lo vamos a dibujar en 2D. Y vamos a tener también un montón de variables con el estado. Por ejemplo, está dibujando el usuario, en este momento es false. Vamos a recuperar también cuál es la posición la última posición en la que se ha dibujado, last x, también last y, vamos a tener las coordenadas de la última posición, porque cuando dibujemos, vamos a tener que... Cuando arrastremos el ratón, vamos a ir hacia una dirección y empezaremos de un punto y terminaremos en otro punto. Y cada vez que tengamos que dibujar, tendremos que dibujar como una línea minúscula, eso sí, pero tenemos que ir dibujando una línea, como tenemos que ir dibujando el camino que está haciendo el ratón, ¿vale? Luego vamos a tener diferentes modos, así que vamos a poner mode draw por ahora, pero vamos a tener un montón de modos, por ejemplo, erase, rectangle, elipsis. Picker, vamos a tener diferentes modos, vale. Por ahora vamos a dejar el de draw, pero para que lo sepáis, de hecho podríamos tener ya. Voy a hacerlo por aquí. Vamos a poner constants y vamos a tener aquí const modes y vamos a tener draw, race, ellipse, picker. Mira, me gusta. Draw, race, rectangle, ellipse, picker. Estos están bien. Y así ya esto, esto se le llama magic string, una cadena de texto mágica. ¿Qué quiere decir que es una cadena de texto mágica? Pues que no se sabe de dónde sale y te puedes equivocar. Imagínate, intentas escribir draw y haces esto, o te equivocas y pones un espacio aquí y ya la lías y ya no te funcionan las cosas y no sabes por qué. Pues lo mejor, normalmente, es utilizar algún tipo de diccionario donde tengas tú todas tus constantes, las tengas aquí, y ya te olvidas totalmente y siempre te refieres a estos valores utilizándolos así, ¿no? Dices, vale, modes.draw. Y así ya no vas a tener ningún tipo de error al referirte porque te lo va a autocompletar, te vas a asegurar que este draw tiene valor y ya está, ¿ok? Luego también, igual que tenemos el last x y el last y, también vamos a necesitar saber dónde empieza el trazo. Así que start x y start y, que por ahora lo podemos dejar como null y por ahora ya está, ¿vale? Con esto ya tendríamos. Y ahora a escuchar los eventos, ¿vale? De nuestro elemento Canvas. En el Canvas, como es en el que vamos a dibujar, vamos a tener que escuchar, por ejemplo, cuando está pasando el ratón por encima, cuándo ha dejado de estar por encima, si está haciendo clic encima, todo esto, ¿no? Para saber si está dibujando o no está dibujando. Entonces, primero tenemos que saber cuándo está clicando. Vamos a hacer canvas ATV Listener. Bueno, canvas así. ATV Listener, Mouse, Mouse Down. Esto es que estamos dejando el. el el clic lo estamos dejando, ¿no? Pues esto sería Start Drawing. Luego Canvas, cuando se está moviendo, estamos haciendo el dibujo, ¿vale? Cuando, cuando ya ha dejado el mouse, lo hemos, lo hemos soltado, mouse up, vamos a decir Stop Drawing, ¿vale? Estamos dejando de dibujar. Y lo mismo podríamos decir si hacemos un mouse leave. O sea, cuando salimos del Canvas también vamos a dejar de dibujar, ¿vale? O sea, cuando hacemos clic en el Canvas empezamos a dibujar. De hecho, lo podemos mirar aquí. Mira, store. vamos a poner aquí eh, methods, function, start drawing. Aquí vamos a recuperar el evento. Esto tendríamos que pasar el isDrawing a true, ¿vale? Y vamos a ver aquí en el evento, el event, vamos a ver qué información nos da, ¿vale? Esto sería todo lo que tenemos. Start drawing cuando hacemos el mouse down. Vamos a ver esto en nuestro proyectito aquí mismo, vale. Aquí queda un poco más pequeño. Uh, draw is not defined, vale. Se está quejando de que no tengo los métodos definidos. Vamos a definírselos en un momento, vale. Function stop drawing para que estos métodos, Addevil Listener tenga el método ahí, bueno, la función y no se queje. Muy bien. Pues si yo hago un clic en el canvas Fíjate que tengo un evento del mouse que tengo un montón de información. Me dice que si es de confianza, ¿cómo no va a ser de confianza? Si es mío, claro que es de confianza. Confía en mí, hombre. Confía en mí. Que claro que sí. Claro que sí. Entonces, tenemos un montón de cosas aquí. Si les estamos pulsando el alt key, si es cancelable y tal. Pero lo más interesante de todo lo que estamos viendo aquí, lo más interesante, en realidad, sería client X, Client Y. Esto podría ser interesante, pero hay otro todavía más interesante que es. Offset x, offset y. Esto que veis aquí, mira, voy a darle aquí arriba, 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 arriba a la izquierda, ¿vale? Vale, le he dado, ¿ok? ¿Qué ha pasado aquí? Offset x3, offset y 2. ¿Por qué? Porque el offset me está dando la posición donde hemos clicado dentro del elemento. O sea, sería la coordenada, la x3 y la y 2. ¿Qué significa esto? Que si yo le doy abajo a la derecha, deberíamos ver que está muy cerca de, creo que era 200 de alto, 300 de ancho, pues debe estar bastante cerca de eso, ¿no? Así que voy a darle... Y vas a ver que, ¿ves? 299, offset 200. Eso es porque del ancho tenemos 300 píxeles, de alto tenemos 200, y estamos consiguiendo ya la coordenada donde estamos haciendo el clic. Y esto es súper interesante, porque como podéis ver, ya sabemos dónde estamos clicando. Así que esto lo sacaríamos de el offset. Offset X, offset Y. Esto sería parte del evento. Y ya podemos actualizar nuestro estado. Ya podríamos saber dónde está empezando a hacerse el, el clic y cuál es el último, la última posición por ahora, ¿vale? Os voy a enseñar un trucazo que poca gente sabe. Y es que, y es que, fijaos, ahora tengo dos variables y las tengo que, eh, las tendría que aplicar a StartX y tendría que hacer esto, ¿no? Start x igual offset x. Start... Tendría que hacer esto. No está mal, o sea, no está mal per se. No, no, está mal. Pero ¿qué te parece si en lugar de hacerlo en cada línea para que quede además mejor, vamos a poner aquí para guardar guardar las coordenadas iniciales, coordenadas iniciales, utilizamos también la desestructuración y para eso podéis hacer start x start y igual offset x offset y. En lugar de hacerlo en dos líneas, lo podéis hacer en una sola línea. Lo mismo con lo otro. Y así quedaría. Creo que queda más ordenado porque es como un poquito mejor, se lee un poquito mejor. Yo es una cosa que utilizo un montón. Y esto lo podéis hacer porque, como hemos creado aquí un array donde están estas dos posiciones, lo que estamos haciendo es también añadir esto. Y de hecho, si no me equivoco, otra cosa que ya podríais hacer que sería ya como muy loco, voy a probarlo a ver si funciona, pero es que podríais. Hacerlo así. Vamos a ver si esto funciona. Ya sería el locuro. ¿eh? Ah, ya no, no, no cuela. Ya no cuela, no, no cuela. Pero así sí que funciona. Esto sí que, esto sí que funciona. Esto sí que funciona. Ah, offset X antes de su inicialización. Espérate, porque me está fallando. ¿Por qué me está fallando? Start X, Start X, me está fallando por algo. ¿Por qué me está fallando esto? Dice offset X antes de su inicialización. Pero si está aquí en el evento del offset x, está aquí. Event offset x. A ver, entiendo que es aquí donde me está fallando. A ver un momento. Que offset x antes de su inicialización. Pero si, a ver, puede ser que no haga falta, o sea, que tenga que hacerlo así. Puede ser tendría sentido. No, pero en realidad ya debería. A ver. A ver. No. Ah. Ah, vaya, yo que estaba súper contento de que esto nos iba a quedar ahí súper bonito. Y resulta, a ver, el, met, el esto lo tenemos aquí, el evento. Event.offset .e offset X. Esto sí que funciona, funciona. Si sí, antes lo hemos puesto, 152. No puede poner las propiedades de Undefined. Y el StartX. Puede ser que sea porque el start X y el Start t los he iniciado por aquí. No, pero están bien. A ver, qué se me está. ¿Qué se me está escapando? No, el const, no, 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 no falta el const. No, porque estas variables que veis aquí, estas variables ya las tenemos aquí arriba, vale, que las tenemos como start x, start y, esto está iniciado, esto no hace falta iniciarlo porque lo, los estamos metiendo aquí, esto está bien y este offset y también debería estar bien, o sea, esto, estos dos valores sí que los tenemos, offset y, o sea, esto no hay ningún problema. Vale, y lo tenemos por aquí. ¿Ves? Aquí tengo los dos valores, pero me dice no puede of undefined. Ay, puede ser. La madre que me parió. El tema ya sé lo que es, ¿eh? ya sé lo que es. El tema es, el problema es mío. El problema es mío porque no tengo el formateador. Pensaba que tenía formateador. El problema que hay, hostia, es difícil, ¿eh? Esto es, esto es el problema, amigos, de no utilizar de no utilizar punto y coma. No es solo de no utilizar punto y coma, sino que el problema ha sido mi culpa de no tener Linter, ¿vale? Como estoy acostumbrado a tener Linter. Esto, tal y como lo hemos hecho antes, todo estaba bien, ¿eh? Por eso estaba flipando. ¿El, el problema cuál es? El problema de esto que habíamos hecho, está todo bien, está todo bien. El problema es que aquí hay que poner un punto y coma. ¿vale? esto te lo pone el linter automáticamente pero eh, si no también lo podéis poner aquí y ya está, el tema es que no sé por qué no tengo el formateador, porque normalmente el formateador de Visual Studio Code debería ponerme punto y coma de todas las líneas, pero bueno el tema, el problema es este que estas líneas necesitan tener punto y coma porque si no se va a confundir y va a pensar que, que está, ¿ves? ahora sí que funciona correctamente, es eso ¿eh? es el punto y coma, claro, como esto empieza por corchetes Tienes que ponerle un punto y coma aquí. O los puedes poner todos en el final y ya está. Ese ha sido el problema. El problema ha sido no utilizar Linter. Con Linter esto no pasa. Vale, pues al menos ya tenemos el inicial. Esto lo tenemos. Lo ideal sería pues utilizando punto y coma tu avisado. Y si no, el estándar te lo pone automáticamente también, ¿vale? Para que lo sepáis. Pero al menos ya tendríamos esto. Y ya podríamos empezar a dibujar. Para empezar a dibujar, deberíamos decir: Vale, si no estoy dibujando, si todavía no he empezado aquí, o sea, si se mueve el mouse por encima, no te pongas a dibujar. Solo empiezas a dibujar cuando ya has hecho clic al ratón. Y aquí ya podríamos empezar. Primero, vamos a comenzar un trazado. Así que hacemos con el context del canvas, hacemos un begin path. Vamos a empezar un trazado. Ahora vamos a mover, vamos a hacer que se mueva hasta la última posición que tenemos conocida. Lo que estamos haciendo es mover el trazado a las últimas o a las coordenadas, coordenadas actuales, ¿vale? Estamos moviendo este trazado que estamos comenzando, lo estamos moviendo a estas coordenadas. Ahora tendríamos que dibujar la línea para que este trazado dibuja una línea desde las coordenadas iniciales hasta las finales para que el dibujo se vea así que vamos a tener que dibujar una línea entre coordenadas coordenadas actuales y las nuevas Hace, hacemos una línea y le decimos que va a ir desde claro como ya hemos movido el trazo desde ahí vamos a hacer la línea hasta tendríamos aquí el evento vamos a hacer el offset x offset y con el evento porque conforme nos vayamos moviendo vamos recuperando la posición del mouse dentro y aquí ya tendríamos el offset x, offset y vale entonces ya estaríamos dibujando el trazado desde el inicio de la última coordenada hasta la nueva coordenada a la que nos estamos moviendo lo tenemos que dibujar con stroke vale ya tendríamos ahí el stroke y tendríamos que actualizar actualizar las últimas coordenadas para que la próxima vez que sigamos dibujando lo dibuje correctamente. Así que utilizamos las X, las T con el nuevo Offset X, Offset Y. Y con esto. Vale, con esto, fíjate, ya está dibujando. ¡Ya está! ¡Ya hemos terminado! Muchas gracias por pasaros. No, bueno, todavía quedan cosas. De hecho, queda una cosa porque no puedo parar de dibujar. Una vez que empieza a dibujar, ya. Vale, fíjate, paso el ratón, le voy a dar clic. Y empieza a dibujar. ¿Cuál es el problema? Que le he dado clic y, y sigue dibujando todo el rato. Porque no para de dibujar nunca. Para hacer esto, para hacer que pare de dibujar, para de dibujar. Hostia, no sé por qué esto se mete para adentro. Es súper raro. Eh, para decirle que pare de dibujar, tenemos que implementar el stop drawing. Que esto va a ocurrir cuando dejemos de clicar. Y cuando salgamos del canvas, le decimos, vale, drawing pasa a ser false. Como pasa a ser false, aquí en el draw va a hacer un check de esto. Y como no estará dibujando, pues ya no veremos que el trazo continúa. Ahora le voy a dar clic, dibujo, suelto, ¿vale? Y fíjate, ahora funciona. Y puedo hacer un dibujito aquí, pam, pam. Vale, cosas interesantes que le podéis poner, por ejemplo, el, el stroke, le podéis cambiar el width, le podéis cambiar el estilo, podéis hacer un montón de cosas, eh, podéis tener el color también, que eso lo vamos a hacer ahora. Pero por ejemplo, las líneas por defecto están así. Pero vosotros podríais configurar aquí, por ejemplo, el line width y le podéis poner 4. Pues tan fácil como esto, fíjate, ya tal. Y le podéis poner 20. ¡Uah! Pues mucho más bestia, ¿no? 25. Y esto lo podéis empezar a hacer y, y ya lo tendríais. Fijaos que aquí queda raro, ¿vale? Queda un poco raro porque lo que está haciendo aquí, como lo está dibujando, como lo estamos haciendo, habría que mejorar un poco el sistema, ¿no? Pero por ahora vamos a dejarlo así, con una anchura de 1, ¿vale? Que queda perfecto, no se. Sé, no le pasa nada. Y luego veremos que podemos mejorar el cómo lo dibuja, lo podemos hacer más redondeado, podremos hacer un montón de cosas, vamos a tener diferentes herramientas, así que por ahora lo solo. vamos a dejar por defecto, como está. Que al menos dibujar ya dibuja, ¿vale? Podemos poner hola y tal, ¿vale? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, ya teníamos el primero, pero todavía nos faltarían por hacer un montón más. Lo primero y más interesante es que me gustaría que cuando cambio aquel color, pues obviamente, pues cambie el color. Y esto es mucho, mucho más sencillo de lo que parece, ¿eh? Ahora lo vamos a hacer. Ya tenemos Scalidro. no, hombre, todavía le faltaría. ¿Funcionarían móviles? Mm, yo creo que sí, que debería, podría funcionar eh, móviles sin ningún tipo de problema. Cuando es el mouse, a ver, si no se puede, no me acuerdo si con mouse, a ver, lo podemos mirar en un momento, ¿eh? Por ejemplo, si ponemos esto, que es tipo móvil y tal, ves, aquí no se está haciendo esto, que lo está moviendo, pero se podría hacer que fuese con el tap, o sea, actualizarlo, que fuese con el evento tab, está evento tap, y además quitarle también la propagación del, del evento. Tendríamos que hacer el touch, eso, el tab, no, el touch start. Con el touch start sería exactamente lo mismo que hemos hecho: Touch Start, el Touch End, el Touch Move, y con esto podrías hacer que se dibujase exactamente igual. Porque al final sería como lo mismo, pero en lugar del ratón, con el Touch y ya estaría. ¿Por qué no ponéis en punto y coma al final de las instrucciones? En realidad es porque estoy acostumbrado a utilizar un linter que se llama estándar, que está muy interesante. Y que ya lo que hace es que no te pone puntos y coma en JavaScript, pero automáticamente cuando necesita te lo pone. Eh, pero igualmente es subjetivo, o sea, hay gente que los pone, está muy bien, y hay gente que no los pone, como en mi caso, y también está bien siempre que utilices el inter. Muy bien, espero que estén bien todos, gracias. ¿Por qué empieza con punto y coma? Lo hemos comentado antes, Urjar, lo hemos comentado antes. Porque si no, el tema, ¿por qué empieza con punto y coma? Porque si no, JavaScript se cree que estás haciendo esto, esta línea. Si tú no pones aquí un punto y coma, como estás empezando con corchete, si empiezas con corchete o con paréntesis se vuelve loco JavaScript. Entonces siempre que empiezas con, si no utilizas punto y coma en todas tus líneas, si empiezas por corchete o, a, o paréntesis tienes que poner un punto y coma. Es una cosa rara. Lo que pasa es que el inter como te lo hace automáticamente, pues ya lo tendrías y tal. Lo mejor sería poner pointer down, el cual sirve para mouse y touch. Bueno, pues lo podéis poner también pointer down, y ya está. Yo he intentado usar Slim en Visual Studio Code y sigo sin poder hacer funcionar. No, hombre, eso sí que se puede. Sí, debe ser que te falta la, la dependencia en el package JSON o algo. Porque, porque ya lo tendríais y ya está. Muy bien, pues vamos por, vamos a continuar con. Ta, 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 este ya lo tenemos. Vamos con los colores. El tema de los colores es súper, súper sencillo. Porque es muy fácil. Es muy fácil el hecho de decirle, oye, quiero que utilices. Ostras. ¿Qué pasa ahora? Esto es que cambia. Ah. ¿Sabéis por qué pasa esto? Esto pasa porque esta línea no funciona. Fijaos, si yo quito esta línea, porque le he quitado el punto y coma, ¿veis lo que hace? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace este estilo? Esto lo hace porque si no actualizamos la coordenada, como estamos haciendo aquí, si no la actualizamos la coordenada final, claro, siempre va a parecer que la línea la tiene que dibujar desde el punto inicial. Pero lo que le tenemos que decir mientras dibujamos es que nos siga el movimiento. De forma que una vez que ha dibujado el trozo S, le tenemos que decir, vale, una vez que has dibujado el trozo S, tienes que actualizar la última coordenada con la que estás teniendo ahora el ratón, para que aparezca como que está siguiendo el puntero del ratón el dibujo. Vale Esa es la razón por la que si modificáis esto, vais a ver que hace este efecto porque está recuperando siempre el punto inicial para dibujarlo. Así que es súper importante aquí actualizar las coordenadas eh, finales, ¿vale? Como la última, co actualizar la última, la última coordenada eh, utilizada, ¿vale? Y ya lo tendríamos. Con eso ya lo tendríamos. Vale, vamos a hacer el tema del color, que es en un momentito. El tema del color, que ya tenemos aquí este input para elegir. Lo único que vamos a tener que hacer es escuchar el evento de ese, de ese input. O sea, vamos a recuperar por aquí. Vamos a decir, eh, quiero tener aquí el color picker. Lo recuperamos con su ID. Que aquí tenemos la ID en el HTML. Habíamos puesto aquí, si te fijas, ID color picker. Vale, vale. Recuperamos el elemento del color picker. Aquí en eventos, pues podemos escuchar que el color picker, cada vez que cambie, podremos decirle aquí change color. ¿Vale? Change color. Y en los métodos vamos a tener aquí una función. Vamos a ir esto así. Vamos a tener una función que sea function handle change color. Donde vamos a tener el evento. Le he el nombre porque me parece más interesante handle. De hecho, handle es otro, otro nombre que me gusta mucho utilizar cuando siempre que, que está respondiendo a un evento. Lo único que tenemos que hacer aquí es, vamos a recuperar. Podríamos recuperarlo así, del target. Pero bueno, es innecesario porque ya que tenemos el color picker. Pues ni siquiera tenemos que escuchar el evento. Recuperamos el valor del color picker. Ahora, cada vez que cambie el color picker, lo vamos a ver aquí claramente. Vamos a poner esto responsive. Fíjate, cada vez que yo cambie esto, ¿ves? Aquí tengo un color. Si vuelvo a poner aquí, tengo otro color. Así que cada vez que cambie el color, voy a tener ahí el valor. Y lo único que tengo que decirle es, en el contexto del canvas, el estilo del stroke va a ser... Con este calor. Como el Stroke Style se le puede pasar directamente el hexadecimal. Pues es perfecto. Porque Stroke Style le pasamos el hexadecimal con el nuevo color. Y ya está. Y solo con esto ya deberíamos ser capaces de cambiar aquí el color. Y ya lo tenemos en rojo. Ya tenemos aquí colores. Perfecto. Ya podemos poner colores. Para nuestro paint, ¿vale? Hemos cambiado ahí un momento los colores y tal. Bueno, vamos a añadir más herramientas, porque obviamente esta no es la única herramienta que vamos a tener. Vamos a tener más herramientas. Vamos a poner la, la, la barra que está de la izquierda, ¿vale? Vamos a empezar a poner la barra que viene de la izquierda. Vamos a añadir aquí todos los iconos. Teníamos el header. Vamos a poner aquí el aside. Vamos a poner dentro un. No es un nap como tal. Le voy a poner nap, pero no es una navegación. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a poner ID. Eh, ¿Qué podríamos poner? Primero el drone Drone bueno, Voy a poner BTN, que es un poquito más corto No voy a poner con las etiquetas Podría poner las etiquetas, pero como vamos a utilizar Iconos, lo voy a poner como título ¿Vale? Vamos a poner aquí que este sea el pincel Vamos a tener ta, 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 Vamos a tener otro El de borrar, el rectángulo, el elipse El picker, ¿vale? Ya me lo está creando ahí Perfectamente, así que esto sea rectángulo elipse, seleccionar O capturar color No sé cómo se le llama... No sé cómo se llama en inglés el color picker, pero bueno, vamos a dejar así. Vale, ahora salen aquí los, los botones, pero obviamente están vacíos los botones. Ahora los añadiremos. ¿Ves que aquí tengo unos iconos? Tengo aquí el clear, tengo como diferentes iconos que estos son los que vamos a estar mostrando. Vale, así que ahora los, los añadimos. Voy a hacer esto por aquí. Voy a mejorar los estilos de este aside. Así que nos vamos aquí a los estilos estos: aside. Otra vez, background silver, porque es el color que queda perfectamente con esto. Vamos a ponerle un ancho de 52 píxeles. Vamos a dejarle un poquito de separación aquí. Bueno, esto igual después lo vemos mejor. Botón. Los botones van a ser cuadrados, así que hacemos que tengan 24 píxeles y 24 píxeles. Vale, ya están quedando ahí un poquito mejor los botones. De hecho, esto tendría que ser un display flex, flex grab, grab. Vale. Que no me está quedando... Bueno, luego lo, luego lo miramos. Background color. Vale. Background color. Vamos a utilizar un color así, un poquito más... Ya veis que me está poniendo los botones así, con el estilo típico y tal. Vamos a cambiarle el estilo por uno así, para que se parezca más al de Windows, que es como más... No sé por qué no cabe. ¿Por qué no cabe? Si ¿Sí, ¿24? ¿O es que... Es porque he puesto... Ah, flex. No. Bueno, luego lo miro. Ahora no, no pasa nada. Voy a hacer que aparezcan y luego lo miro. Es que me pongo nervioso cuando digo, ¿pero por qué pasa esto? ¿Por qué no está funcionando correctamente? Me da rabia, me da rabia. A ver, vamos a primero que se aparezca el draw, al menos. Este, vale. Vale, ya tendríamos al menos ahí un colorcito. Vamos a hacer. Creo que aquí puedo poner center. No. Es que es un poco. No repeat center. Tampoco. Joder. Ah, no me acuerdo. Ah, porque he puesto background image. Vale, vale. Bueno, pues lo pongo aquí. Eh, center. Vale. Lo ponemos así para centrar el, el iconito. Claro, es que he puesto background image. Tendría que haber puesto utilizado background. Que lo podría hacer. Podría hacer background. Entonces sería el color. BD, BD, BD. Sería la URL. Después. Es para hacerlo más corto. ¿eh? La URL. No repeat center. Y todo esto sería lo mismo que utilizar directamente el background. Vale. Si no me equivoco. Vale. Ya teníamos el background, tenemos los bordes, podríamos ahora hacer el estilillo del borde. Si miramos bien aquí, a ver, igual no me queda exactamente igual, es un poco lo, la misma idea que teníamos antes, fijaos que tiene el borde aquí a la derecha, abajo, arriba tiene otra cosa. Entonces, aquí podríamos hacer que todo tenga el borde, ah, esto ya lo he puesto, le cambiamos el color de la derecha para que tenga uno así más clarito, también abajo para que sea más clarito. Y para que así tenga este efecto así un poco... A ver, aquí es oscuro. Lo vamos a hacer... No sé si hacerlo así o al revés. O sea... Porque entonces tendría que ser así, ¿no? Tendría que ser más bien así. Tendría que ser así y no sé si tendría que ser incluso de 1.5. Tendría que ser más bien así. ¿Verdad? Sí, tiene pinta. A ver, ya os digo que no voy a hacer exactamente igual, porque tampoco hace falta que quede exactamente igual. Luego, otro problema que seguramente estáis viendo es que fijaos que el, el color, o sea, el, la imagen del pixel, del. del. No sé si se ve, pero queda como un poco difuminada. Una cosa que se puede hacer para que quede mejor es decirle que la renderización sea pixelada. No queda mejor, pero esto es porque tiene zoom. Porque en realidad debería quedar como así. Y claro, así, ¿veis? Así queda como difuminado. Que no queda mal, pero no queda como en Windows. Y así sería pixelado. Lo que pasa es que es verdad que cuando se hace zoom queda raro. Queda raro el, el pixelado. Y en cambio, este queda mejor. Pero está como difuminado y en Windows no era difuminado. Pero bueno, solo que lo sepáis es que podéis utilizar el Image Rendering, poner el Pixelated. Para aseguraros que si tenéis un icono que es pixelado, que quede exactamente como esperáis cuando se hace más grande. ¿Vale? Y aquí, cuando está active, cuando está activo, lo que podemos hacer es cambiar los. ¿Sabes? Le damos la vuelta a los bordes. O sea, hacemos que el border right sea o border color. Vamos a hacer que sea eh, 000. O sea, le damos la vuelta y estos. es para que esté como hundido para adentro. ¿Sabes? Como para que parezca que está hundido para adentro. Vamos a poner que el botón que está activo por ahora sea este, el primero, que es el que está activo por defecto. ¿Vale? ¿Veis? Que así parece como que está hundido. Esto lo hacemos dándole la vuelta a los, a los bordes. Y con esto. Ah, ya sé por qué no me funcionaba lo del display. Porque el display se lo estaba poniendo aquí, en el aside, y no lo tengo que poner aquí. Claro, esto no le está afectando porque hemos puesto un nap teníamos que ponerlo aquí. Vale, vale. Vale, ese es el problema. Ahora sí, ahora sí. Vale, y así hacemos ese efectillo de que quede como para adentro. Este que está como hacia adentro es el que se supone que tendría el estilo bueno. O sea, que está activo. Y los demás que aparecen así, pues son los que no tienen el estilo bien. No sé si pondré un gap de un píxel. A ver si lo podemos poner aquí. A ver si cómo queda. Para que quede un poquito separado. Eh, aquí le vamos a poner que se centre. Vale esto claro como le hemos puesto nos falta uno cuál nos falta un botón para poner aquí que sería eliminarlo todo vamos vamos a poner un clear button vale limpiar pantalla limpiar dibujo vale vale ahora lo que teníamos que hacer es mostrar todos los iconos así que tendríamos que empezar aquí en un momentito ta, 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 tendríamos el draw button ya lo tenemos no tenemos que hacer nada tendríamos el erase Vamos a poner, ¿ves? Ahí ya tenemos nuestro, nuestra goma de borrar. Tendríamos el rectángulo. Vale, el rectángulo. Tendríamos la elipse. Tendríamos el picker. Y nos faltaría el clear. Que el clear no, le he puesto este, pero es horrible. Este es horrible, no sé. A ver, tabler, icons. A ver si le puedo poner en un momento erase. Algún, alguno que sea más. Lo que pasa es que tiene que ser pixelado. Tiene que ser un icono pixelado. Bueno, a ver si me lo pasáis. Si me lo pasáis, me lo podéis. Hazlo con una variable. Con una variable. Eh, background Color en Active era más clarito, ¿no? Puede ser. A ver, tampoco me he puesto aquí a, a hacer exactamente que se vea igual. Pero bueno, lo puedo hacer en un momento, ¿no? Background Color. Así, ¿vale? Para que quede más clarito. Eh, Pueden ser Image Render Pixelate. ¿Vale? Si sí, ya se lo he puesto. Eh, una basura, hostia, qué buena idea. Una basura. Eh, trash, pixel, icon, png. Vale. No sé, ¿este puede ser? No tiene mala pinta. A ver. No sé si sabéis este truco, pero este truco está bastante chulo el hecho de que cuando si quieres saber si una imagen realmente es transparente en Google, porque seguro que te ha pasado alguna vez, seguro que te ha pasado alguna vez, que has buscado una imagen y dices y has dicho, "Ostras, una imagen transparente como esta, ¿no? Ah, es transparente. Ya está." Y entonces le das al botón derecho, te la descargas y dices, "Venga, que es transparente, perfecto." Y resulta que cuando le das a la imagen te mete Semejante troleo porque todo lo que ves aquí en realidad es parte de la imagen. Vale. Para saber eso rápidamente lo que puedes hacer es arrastrar un momento la imagen. Arrastras la imagen y si se lleva a ese fondo significa que no es transparente. Por suerte me conozco esta página y sé que esta página si sí, le damos aquí y hacemos aquí R, G, 2, W y tal, sí que se va a descargar de forma transparente. Así que vamos a poner trash. Vale. Eh, vamos a poner por aquí este icons bueno, se ve mal lo, lo malo es que, bueno vamos a utilizar ese trash a ver que, yo creo que mejor que el que hay, vale icons trash.png ¿por qué no se ve? ¿por qué no se ve? no se ve porque es muy grande seguramente no se ve porque es muy grande así que vamos a tener que hacerlo más pequeño, claro aunque deberíamos ser capaces, a ver, background, size, 24 píxeles y ya está. O lo hacemos más pequeño, 12 píxeles, 16 píxeles, vale. No queda perfecto, porque claro, tiene que ser como múltiplo, que quede bien. Pero bueno, se ve bien, ¿no? Sí, yo creo que sí, que se ve bien. Se ve bien, sí. Vale. Fijaos que ha quedado así. Esto está bastante bien, el background size, porque para hacer como un resize para cambiar el tamaño del fondo, puedes hacer background resize, background size, y le dices el tamaño, 18 píxeles. En este caso, 18 píxeles, pero en realidad puedes hacer tanto el ancho como el alto. Lo que pasa es que como es cuadrado, pues ya no va bien 18 píxeles. Vale, pues queda bastante bien. Yo creo que con eso ya lo tendríamos. Vamos a arreglar un poquito más el diseño, porque obviamente las herramientas no van ahí. ¿Vale? Vamos a tener que ir al container. Y esto está muy chulo porque vamos a utilizar el Grid Template Area. A mí me gusta mucho particularmente el Grid Template Area. Mucha gente conoce Display Grid y está genial, pero no suelen utilizar el Grid Template Area y a veces pues se complica mucho con el Grid Template Columns, el Rows, el no sé qué y tal. Que a ver, que se pueden hacer cosas fantásticas y tal. Pero solo para enseñároslo... Voy a, enseñar, voy a utilizar el Grid Template Area para que veáis cómo podríais hacer un layout fácilmente y de forma visual en CSS. Mira, lo primero tenemos que decir que esto es Display Grid y le vamos a indicar que, cuáles van a ser las áreas y las, se las vamos a dibujar. Y para esto le vamos a decir que arriba vamos a tener el Header, el Header, el Header. Luego en la segunda línea vamos a tener el Aside, que va a ser las herramientas, y a la derecha el Main y el Main. Y abajo el footer, el footer y el footer. Vale, el problema es que ahora, pues, se ve fatal. ¿Por qué? Porque no le hemos indicado estas áreas. Las tenemos que indicar en cada uno de los elementos. Por ejemplo, en el aside, entonces que decir que esta esta área es la de aside, ¿vale? Luego tenemos que decirle lo mismo a la del header. El header, dónde tenemos el header. El header. Tu, 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 tu. Aquí. El header le decimos, este va a ser el header. Lo mismo con el main. Mira que ya está mejorando. ¿eh? Grid area y este va a ser el main. Y luego tendríamos el footer. El footer y le damos el nombre y le decimos que este es el footer. ¿Vale? Pum. Y ya está. Y ya tenemos, en un momento, ¿eh? hemos hecho el layout. Y lo mejor es que el grid template area se entiende muy bien. Porque le estamos diciendo aquí es... Tenemos tres columnas, header, header, header. En cada una de las posiciones de la columna, lo que estamos haciendo es le decimos el elemento que se tiene que renderizar ahí. Por ejemplo, si yo, este aside, por ejemplo, digo, no, el aside lo quiero dibujar aquí, pues lo puedes poner aquí y me lo va a poner arriba a la derecha. O le puedes decir que te lo ponga a la, a la derecha, ¿vale? Y te lo va a poner pues, en su sitio correcto. Siempre tienes que hacer que. ¿ves? te lo pone a la derecha. Teníamos que ajustar alguna cosa de paddings y cosas que hay, pero bueno. Te lo pone a la derecha. Pero podríamos poner que en el footer, pues lo ponga abajo a la derecha también. Se puede, se puede ajustar súper fácil en un momento. Y me gusta por eso. Y en este caso, como lo que queremos, arriba el header, abajo el footer, el aside aquí a la izquierda y luego el main y el main, pues ya quedaría así perfectamente. Es muy fácil de entender y me gusta un montón porque luego, si tú quisieras, podrías hacer que de forma responsive... El, el área cambiase también. O sea, le dices el grid template área según la media query que cambiase totalmente. Si no quieres repetir porque fíjate que pone header, header, header se puede utilizar el punto. El punto, si no me equivoco sí, me equivoqué. <laughs> ¿No, ¿No es con punto? Pensaba que era con punto. Hostia. Pues no. Pues nada. Pensaba que con el punto podía, era como decir que siguiese utilizando el mismo que se estaba utilizando antes. Hmm. Cago en la leche, pues mira se me había olvidado hace hacía tiempo que no lo utilizaba, pero con los nombres estoy seguro. Ah, el punto es para omitir. Tienes razón Mario, gracias, gracias. Tienes toda razón. Claro, puedes decir, tienes toda razón, tienes toda razón, es verdad, es verdad. Pues el punto es como para saltártelo de forma que ese espacio se quede vacío. Tienes toda razón, se me había olvidado. Entonces, aquí por ejemplo, si el header lo que quieres es que ocupe dos columnas, puedes decir, vale header header punto y así te queda este hueco. El footer igual, podría decir footer Podrías dejar aquí el hueco y en esta, en esta parte de la columna te quedaría vacío. Esta parte de la columna, como podéis ver, es así de pequeña porque estamos forzando el ancho que tendría la side, ¿vale? Pero bueno, eh, eso tampoco es muy importante en este caso porque lo queremos utilizar en todos los sitios. Así que súper bien, ¿eh? Me, me gusta, me gusta. Así que ahí lo tendríamos. Ahí, el header lo tengo que arreglar. ¿Vale? ya tendríamos ahí el layout la verdad es que para hacer layouts que entendáis este grid template areas os ayuda un montón vale voy a utilizar este el de limpiar porque ahora mismo pues, está muy bien pero me gustaría tener el botón de limpiar para limpiar lo podemos hacer también de nuevo muy rápidamente vamos a tener aquí el clear button con el clear button vamos a añadir el evento con el clear clear button table listener clear canvas y para limpiar el canvas lo que hay que hacer es en realidad dibujar como un rectángulo y decirle que lo limpie. En el contexto de nuestro canvas le vamos a decir, oye, limpia el rectángulo que empieza en la posición 0, 0 y llega hasta con el, o sea, le vamos a decir el alto y el ancho del de área de rectángulo que tiene que limpiar. La posición que queremos que sea desde el principio hasta lo que ocupa el canvas tanto en ancho como en alto y así ahora cuando dibujemos algo, se si damos aquí, ya lo estaríamos limpiando. Que básicamente lo que está haciendo esto es dibujar un rectángulo y todo lo que esté dentro de ese rectángulo, lo que está haciendo es limpiarlo, ¿vale? Eso es lo que estaría haciendo. Pero con esto, esto está muy interesante porque el esto que estáis viendo aquí también os ayudaría a limpiar parte del canvas con la herramienta de selección. ¿Sabéis que hay esta herramienta de Paint? Esta herramienta, esta de aquí, que es para seleccionar. Pues con esto podríais seleccionar. Y después de que le deis al, al borrar, podríais borrar utilizando esto. Utilizando justamente las medidas que tiene ese rectángulo. Y ya está, ya lo tendríais. Así es como se hace. Tal cual. Vale, por ahora esto ya lo tenemos. Vamos con el rectángulo. Va, vamos a dibujar un rectángulo. Que va a ser divertido el rectángulo. A ver cómo, cómo lo podemos hacer. Lo primero, nos vamos a traer por un lado aquí, nos vamos a traer el Drone Button, ¿vale? Que es el de dibujar, que es este que tenemos, el pincel, y el Rectangle Button. ¿Por qué pongo el Drone también? Porque ahora vamos a poder cambiar y vamos a poder activar diferentes botones y tenemos que cambiar entre un modo y otro y lo, lo vamos a tener que dominar. O sea, que cuando le demos al rectángulo... Vamos a cambiar el modo a TV listener. Cuando hagamos un clic, pues vamos a tener aquí un, un modo. Vamos a poner eh, set mode y vamos a poner mode.rectangle. Y esto mismo lo vamos a hacer con el down button a tv listener. Le vamos a cambiar el modo, ¿vale? Set mode mode este sería el que tenemos por defecto, el de dibujar, pero como ahora vamos a poder pasar entre uno y otro, pues es importante, ¿vale? Entonces, ¿cómo cambiamos el modo? Pues llamamos a este set mode. Este set mode, vamos a ponerlo aquí abajo. Vamos a detectar aquí set mode, le pasamos el nuevo modo, que será pues uno u otro. Primero le pasamos el nuevo modo y lo guardamos en el estado. Fijaos que aquí habíamos creado este mode que por defecto era, era draw, pero podría ser cualquiera de ellos. Lo primero que hacemos es actualizar cuál es el nuevo modo que vamos a tener, porque no todos funcionan exactamente igual. Ahora, segunda cosa que tenemos que hacer es actualizar la UI. La, la UI, porque si yo le doy a este rectángulo, quiero que visualmente se vea que este rectángulo es el que tengo activo ahora. Entonces, vamos a recuperar todos los elementos que tengan el, la clase active, en realidad tampoco hace falta que sean todos los elementos porque solo debería haber uno. Entonces, podemos recuperar el elemento que tiene la clase active o el botón que tiene la clase active y en el caso que exista, vamos a, que, vamos a recuperar la lista de clases y le eliminamos la clase active. Entonces, ahora no ha funcionado. No sé si es porque... A ver... Voy a mirar un momento esto en el HTML, a ver qué. Pero vamos a ver esto aquí. Ah, a ver, espérate, esto lo estoy llamando. Ah, sí, sí, lo estoy llamando. Vale, está apretando la consola. New Mode is not defined. Ay, porque esto es New Mode, perdón. El New Mode viene aquí. Vale, ahora sí. Ahora sí. Es que el New Mode es lo que le estamos pasando por el parámetro y el Mode es el del estado. Entonces, esto sería para para limpiar el botón Activo Actual. Entonces fíjate que tengo activo el pincel, le voy a dar clic aquí y desaparece, este deja de estar activo porque tenía la clase active, que es la clase que tenemos aquí por defecto, la que está indicando cuál es el que está activo, pero ahora deberíamos también añadirle el botón de activo al correcto. Entonces podríamos decirle, vale, si el modo es modes.draw, vale, si estamos que vamos a dibujar, si el nuevo modo, bueno, puede ser nuevo modo, puede ser lo que queramos, podemos utilizar el antiguo o el nuevo. Es esto el botón que vamos a activar sería este. Si el modo, esto vamos a poner un return aquí. Si el modo es igual del rectángulo, pues el que vamos a activar sería esto. Al menos esto ya nos debería ir activando el correcto, vale. No lo ha activado porque rectangle list modes rectangle. A ver, a ver, a ver, debería activarlo, pero no me activa ninguno de los dos. Esto es porque está petando algo. Que es el rectangle button. Ah, ¿Rectangle button? No, o sea, ah, porque lo he puesto. Lo hemos puesto así con. Lo hemos puesto así. Pues así lo hacemos. Vale, ahora sí. ¿Vale? Fíjate que ahora sí que puedo pasar entre uno y otro. Con los demás no, porque todavía no le he puesto ningún evento a ninguno de los otros, ¿vale? Pero estos dos, fíjate que ya puedo pasar entre uno y otro. Ahora que ya tenemos esto, ahora sí que le podemos indicar. Además, podríamos incluso cambiarle el cursor, que esto puede estar bien visualmente. Por ahora vamos a decir que todos tengan el mismo, pero le podrías cambiar, por ejemplo, el crosshair, de forma que cuando estemos dibujando, ¿ves? Ahora aparezca como la X esta. Y podríamos hacer aquí que cuando aquí. No sé qué. No sé qué cursores hay disponibles. A ver qué cursor puede haber disponible. Cursor. Tata, all scroll. Auto. Cell. Podría utilizar el de Cell, al menos para que sea diferente, porque si no, va a quedar un poco raro. ¿Cuál podríamos poner aquí? A ver. O este también. Al menos. A ver, es más que nada para que quede algo, algo diferente. A ver, no drop. No, había visto un resize por ahí que estaba interesante. Este. Había un resize. Este, este. El nw resize. Al menos para que se note mejor. Entonces, así ahora... Veríamos. Vale, ahora está haciendo lo mismo uno y otro, pero eso lo arreglamos ahora. Vale, vale entonces tenemos que hacer que se comporten de forma diferente cuando estamos dibujando aquí podemos indicarle además que tenga pues la anchura le vamos a poner dos pero en el caso del rectángulo podríamos poner una anchura diferente le podemos decir que tenga una anchura de en este caso tiene sentido que sea de dos y que esto configurarlo o cambiarle el borde y lo que sea por ahora lo vamos a dejar igual porque esto no es lo importante para cambiar su comportamiento esta configuración va a ser importante porque luego otros botones van a cambiar estas configuraciones y por lo tanto tenemos que asegurarnos que las volvemos a sobreescribir y no tiene mucho sentido que intentemos agruparlas porque puede ser que el cursor el tema de la línea y todo esto pueda cambiar en cada uno de ellos vale aunque ahora parece que estemos duplicando el código en realidad tienes Sentido que sean diferentes. Ahora vamos a hacer que se pueda dibujar el, el rectángulo porque no tiene sentido que cambiamos. Y aquí, ¿qué pasa? Que no está dibujando el rectángulo. Esto lo tenemos que cambiar aquí. El tema es que cuando hacemos el draw, dependiendo del modo, tendrá que hacer una cosa u otra. Entonces, ahora, esto que hacíamos aquí, todo esto, en realidad, solo debería ocurrir si el modo es igual al de dibujar. Si es el de dibujar, entonces vamos a traernos esto por aquí, lo hacemos por acá, voy a poner esto aquí para que no me haga esto, ¿vale? Y ahora, este sería el modo de dibujar. Vamos a poner un return para que no siga buscando nada más. Y ahora aquí vamos a poner el modo del rectángulo. Si es modo rectángulo, ¿qué tenemos que hacer aquí? Lo primero que vamos a hacer es recuperar el alto y el ancho del, del rectángulo el ancho del rectángulo lo vamos a recuperar desde el punto inicial donde hicimos clic, el punto inicial de la coordenada era start x. Es la coordenada inicial del clic. Entonces, entre el punto inicial del clic y el offset, que el offset, que lo tenemos aquí, es la posición en la que se encuentra nuestro ratón en ese momento. Si yo hago clic aquí y arrastro hasta aquí, lo que quiero es saber qué distancia ha recorrido tanto en ancho como en alto entonces utilizando el offset x menos el start x tendría el ancho y lo mismo sería con la altura el offset y menos el punto inicial tendríamos la altura y la anchura y ahora ya podemos empezar también una cosa muy muy similar a lo que hemos hecho aquí con el begin path con la diferencia es de que sí vamos a hacer un path nuevo pero lo que vamos a dibujar en lugar de va a ser en lugar de una línea lo que vamos a dibujar va a ser un rectángulo. Y aquí le tenemos que decir cuál es la posición del rectángulo, tanto la X como la Y, y luego el ancho y el alto. Y finalmente le ponemos el stroke y ya lo tendríamos. Con esto, ¿ves? Aquí dibujo normal y aquí, vale. Aquí pasa algo raro, pero al menos funcionar funciona. O sea, se está viendo que algo hace, algo hace. O sea, aquí se ve... Pero es como que está dibujando demasiado, está dibujando demasiado. ¿Por qué está dibujando demasiado? ¿Por qué está dibujando demasiado? El problema que estamos teniendo aquí es que, claro, cuando yo voy dibujando y voy arrastrando, lo que está pasando es que no para de dibujar, o sea, le estoy diciendo aquí que esté dibujando constantemente, le estoy diciendo, vale, conforme yo voy dibujando que estoy arrastrando el ratón, no pares de dibujar, o sea, me haces otro rectángulo, otro rectángulo, otro rectángulo. Lo que vamos a tener que hacer aquí es un término muy interesante que es una foto. Vamos a hacer una foto del canvas de forma que evitamos que se dibuje constantemente. Lo dibujamos, lo tenemos ahí. Pero cada vez que dibujemos, hasta que no paremos de dibujar, lo que vamos a hacer es recuperar el estado inicial que teníamos ahí en el canvas. Y así lo que haremos es que veremos cómo va quedando nuestro dibujo y cuando lo soltemos, el último se quedará ahí. Así que para hacer esto, lo... parece recursivo, ya te digo, para hacer esto lo que vamos a necesitar es hacer la foto. Así que vamos al start drawing. Cuando empezamos a dibujar, cuando empezamos a dibujar... Lo que vamos a hacer para que esto no tenga salto de línea, lo voy a traer por aquí. Lo que vamos a hacer es hacer una foto de nuestro de nuestro canvas. Vamos a guardar en el estado el image data, que le puedes llamar image data, foto eh, canvas, como quieras. Y vamos a recuperar el image data del de contexto get image data desde el principio, desde la coordenada inicial hasta lo que mide el canvas. O sea, vamos a, hacer, a recuperar una foto de todo el canvas. ¿vale? Aquí tendríamos el Image Data de todo el canvas con la posición 00 hasta el final de nuestro canvas. Me lo voy a poner aquí que queda más bonito. Así. Esta sería la foto que estamos iniciando cuando empezamos a dibujar. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando estemos con el, el rectángulo que estamos ahí arrastrando, lo que vamos a querer es cuando estamos aquí al inicio, vamos a poner como imagen del canvas la imagen que teníamos guardada en el 00, ¿vale? Desde la posición 00 vamos a recuperar esa imagen desde el principio del dibujo y la vamos a poner. Y así lo que estamos consiguiendo es evitar que ese dibujo se conserve todo el rato, así solo tendremos el dibujo inicial y el rectángulo que estamos dibujando. Entonces, ahora cuando hacemos así, fijaos que solo se ve el último dibujo que estamos haciendo cuando estamos arrastrando y que si yo paro, se queda ahí el dibujo. Le podemos cambiar el color, obviamente, y funciona perfectamente. ¿Cómo lo hemos conseguido? Vamos a recuperar, a, re, a volver a leer esto, ¿no? Un snapshot, me gusta eso. Es que al final el snapshot sería, sería un poco la idea. Lo que estamos haciendo es cuando empezamos el dibujo. Le hacemos una foto al canvas, ¿vale? Y lo hacemos así, y se lo hacemos a todo el canvas. Lo guardamos en Image Data. Y lo que hacemos mientras dibujamos es que cada vez que dibujamos el rectángulo mientras estamos moviendo el ratón, al inicio vamos a recuperar esa imagen que hicimos al inicio del clic para ponerla y así evitar que esté constantemente dibujándose. Fíjate la diferencia. Si yo quito esto, pues vais a ver que está dibujándose constantemente y lo está poniendo en el canvas. Lo que estamos haciendo aquí es recuperar la imagen inicial, ¿ves? La imagen inicial, porque si no desaparecería eso. Cuando yo empiezo a dibujar, puedo ver cómo quedaría mi rectángulo, además con todo exactamente igual, pero eliminando lo que tendríamos antes. Esto, y ahora os doy otra idea y otro ejercicio, os serviría para deshacer los cambios. Si vosotros lo que hacéis es guardar en un array un, una foto de estas, o sea, podéis ir guardando en un array el Get image data y podríais tener un historial donde tengáis un array de posiciones que cada vez que hagáis un deshacer, lo que tendríais es que volver un punto atrás. O hacéis un control Z y volveríais. Una posición atrás en el array. Y eso lo haríais con el get y Match Data. ¿vale? Ahí tenéis otro ejercicio súper interesante, lo cual es muy, muy, muy chulo. Vale, pues ahí tendríamos ya el rectángulo. Vamos a añadir ahora la herramienta de borrar. Tenemos la del pincel, tenemos la de esta. Voy a hacer un, una, un cambio, un pequeño cambio. Y es que aquí habíamos puesto esto del Active. Voy a hacer que desde el principio no esté puesto el Active. Pero al iniciar, vamos a poner aquí init meth init, vamos a poner que el set mode sea mode draw. ¿vale? Y para que se haga así de esta forma, que se active, pero utilizando JavaScript, y así nos aseguremos que se está activando correctamente. Vale, pues ya estamos dibujando esto, vamos a añadir ahora el de borrar, el de borrado, que este es interesante porque es como pintar, pero borrando. Para eso vamos a recuperar los elementos. Otra vez nos vamos por aquí. Vamos a tener erase button. Ah, voy a recuperar el elemento aquí. Aquí. ¿Vale? Eh, erase button. ¿Vale? Ponemos por acá. Nos vamos aquí. Ah, la había puesto ya aquí. Perfecto. Así que lo recuperamos. Add Evelistener. Clic. Y bueno, esto es lo que dice que habría que hacer, pero no es eso, porque es un poquito más complicado. Y además vamos a ver algo muy interesante, porque lo de dibujar tiene su historia. Lo primero, tenemos que cambiar el, el modo. El modo, en este caso, sí que vamos a tener que cambiar cosas importantes, porque ahora no vamos a querer dibujar, vamos a querer borrar. Claro, para borrar, lo primero. Ay, esto lo estoy poniendo en draw, perdón, esto no va aquí, esto va en el. en el, en el set mode, ¿vale? Va aquí, cuando estamos cambiando el modo. Lo primero, pues obviamente tenemos que activar el botón, esto perfecto. El estilo del cursor, por desgracia aquí, tampoco se me ocurre qué cursor podríamos tener que sea de borrar, pero bueno, podríamos utilizar uno de los que tengo ahí. Tengo uno que es un poco feo, que bueno, pero puede hacer la gracia, Cursors, iréis png. A ver, tengo 0, 24, auto, y ahora veremos si, si aparece o no aparece. Aquí ponemos el return Vale. ¿Qué tenemos que hacer para eliminar, para, para poder borrar? Para poder borrar. Ay, no, porque no funciona. Vamos a ver: erase button, class list, set mode, el set mode, lo he puesto por aquí, ¿no? Erase button, set mode, erase. A ver, debe ser alguna tontería, pero esto no me está. Ah, ah, porque no me lo activa. Porque no me lo activa. Puede ser que otra vez he puesto mal lo del botón, el nombre aquí. El set mode. No, pues está bien, ¿no? Class erase button. Y este debe ser el, el correcto, ¿no? A ver, erase button. Pues... Ah, es que no me lo está pillando. No me lo está pillando, pero... El modo. Ay, ah, puede ser que me he equivocado en, en el evento. Entonces, no. Pues está bien, ¿no? erase set mode erase está, está bien, ¿no? Eh, la mayúscula está bien, modes.erase está bien, ese existe de verdad y el set mode está bien, el mode. al cambiar aquí new mode, a ver. A ver, a ver. En el if abajo. <laughs> Me encanta cuando no, pues ahí está erase y ah, puede ser, no, pues está bien. Puede ser, puede ser. No, pues está bien. O sea, debería entrar. Debería entrar, debería entrar. Classlist.ad.attif. Hasta aquí debería entrar. Debería... Línea 279. ¿Qué, ¿Por el return? ¿Por esto? En mayúscula. Hostia, no. no. No lo veo, no lo veo, ¿eh? Está en minúscula. ¿El qué está en minúscula? Pero entrar debería entrar. Debería entrar. En la 276, sí, lo veo aquí. ¡Ah! Joder, vale, ya está. Gracias. Esto es lo malo de no tener linter ni tener taxis ni nada. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Madre mía, el chaco se ha puesto el momento. Vale, gracias, amigos. Gracias. Bueno, ahora sí, ahora sí. Vale, perfecto. Vale, el tema es que yo dibujo y ahora me gustaría eliminar. ¡Ah, mira qué bonito el cursor que he puesto! ¡Mira qué bonito! Vale, pues me gustaría eliminar. Esto, el error sería pensar. Que lo podríamos poner de color blanco, ¿vale? Pero no es así lo que queremos hacer. Lo que podemos hacer aquí es una cosa muy chula que es utilizar el Global Composite Operation. El Global Composite Operation del Context te permite hacer cosas tremendas con el contexto, con este tipo de cosas de qué haces, qué hacer cuando dibujas encima de algo. Y tienes diferentes valores. Por ejemplo, el source over, que es el valor por defecto, cuando tú dibujas encima, o sea, cuando pasas por encima con el cursor y tal, y cuando y pintas, digamos, lo que hace esto es que dibuja la, lo que tú quieras encima de lo que ya haya. O sea, que es como funciona ahora. Si yo ahora pillo el rojo y dibujo encima, fíjate que dibuja encima del negro, ¿vale? Si ahora le pongo azul. Pues fíjate que dibuja encima, siempre está dibujando encima, lo cual está muy chulo. Pero hay diferentes formas de hacer esto: puedes hacer que dibuje por debajo, que dibuje, que se quede la destinación, que se mezcle, que se fusione, se pueden hacer un montón de cosas. Y hay uno que está muy chulo, que es el Destination Out, que es este: que es que el contenido, el que eh, el contenido actual se guarda solo si no se. Over, overlap es como si no se sobrepone con lo nuevo que estás dibujando. Entonces, utilizando este Destination Out, lo que vamos a conseguir es decirle, oye, creo que el contexto ahora tenga este Global Composite Operation utilizando el Destination Out de forma ya vamos a hacer que tenga, sea más grande, vale. Vamos a ponerle 20 para que sea la brocha más gorda a la hora de dibujar. Esto ahora. No va a funcionar porque, ¿ves? Ah, no funciona porque tenemos que dibujar, entre comillas, también. Así que vamos a dibujar exactamente igual como si estuviéramos dibujando con el pincel. Solo que ahora va a ser borrando. Y ahora, cuando dibujemos, si le damos a borrar, ¿veis? Ahora vais viendo cómo borra perfectamente. ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo gracias al, al modo Global Composite Operation. Estamos dibujando encima y al dibujar encima le estamos diciendo que si dibujamos encima que lo elimine. Está haciendo el contenido actual se guarda si lo que dibujamos encima, si no lo estamos dibujando encima de nada. ¿Vale? Destination Out es lo que está haciendo. Y ahora sí, ya estaríamos, pues básicamente arreglándolo. Ahora, tenemos que arreglar, fíjate que ahora me he puesto en el rectángulo, en el pincel y no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque fíjate que el Global Composite Operation este lo he cambiado a nivel del contexto. Por lo tanto, este cambio lo vamos a tener que hacer tanto aquí como aquí y le vamos a tener que volver a decir el valor por defecto que era el source over. ¿vale? Le vamos a decir, no, cuando queramos dibujar, lo que quiero es que dibujes encima de cualquier cosa y el rectángulo igual. Pero cuando quieras borrar... El estilo de operación que tienes que hacer es que si intentas dibujar cualquier cosa por encima, entonces lo eliminas. Y ahora esto lo dibujas, aquí pues nada, no. dibuja, lo borramos, aquí hacemos esto, ahora lo borramos, ¿vale? Así que así es como tendríamos ya la goma de borrar, eh, con, un, con un Global Composite Operation, con el Destination Out, ¿vale? Muy bien, tendríamos, eh, ahora este también lo borra todo, nos faltaría el, el elipse y el eyedropper, lo cual estaría bastante, bastante bien. Vamos con más cositas, va. Vamos a hacer el eyedropper porque me parece muy chulo, este, este de aquí, el eyedropper, porque con muy poco puedes hacer un efecto guau wow muy chulo. Fijaos, vamos a poner aquí otro elemento más, vamos a poner el picker, estaba el color picker. Y ahora tendríamos la herramienta de picker, que es la que tiene Paint. Vamos a poner que cuando se haga clic, vamos a poner el modo, Mode Speaker, ¿vale? Es este de aquí, este de aquí. Vamos a irnos al cambio de modo, Set Mode, y aquí vamos a poner un nuevo if, que si el modo es picker, ¿vale? Vamos a poner aquí un Return, y vamos a cambiar que el picker esté activo. Hasta aquí. Hasta aquí regular otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué me hace estas cosas? ¿Por qué? Vale, ahora es porque algo me, algo me he cargado. Algo me he cargado otra vez. Algo me he cargado. Vale, picker. Ah, porque no he recuperado el picker button. Pero se lo había puesto aquí arriba. Ahí. No, lo que he puesto es directamente el. Lo que he puesto directamente esto. Vale, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Vale, pues mira, ya tenemos cuatro herramientas. Ya tenemos cuatro herramientas. Vale, cuando tenemos el picker. Vamos a hacer una cosa un poquito especial. Este no tiene que dibujar nada, no tiene que en el Draw cambiar, pero cuando hacemos el Set Mode, vamos a utilizar una API que por desgracia solo está disponible en Chrome. Por desgracia, ¿vale? Pero aún así, os la voy a enseñar porque, uno, se puede chequear si tiene, se llama A-Dropper, si tiene soporte, ¿ves? Solo tiene 25%, porque además es bastante nueva y no, no utiliza, y es experimental. Pero os la voy a enseñar porque vais a ver qué podríais hacer. Podríais decir, uno, podríais chequear si tiene soporte y dependiendo de si tiene soporte, por ejemplo aquí, podríamos decir, eh, show o, mira, vamos a hacer, show eh, picker if eh, browser has support. Si sí, window.idropper o puedes poner eyedropper in window, entonces... Y aquí podríamos hacer que lo mostrase. Entonces podríamos ocultarlo. En el caso de que no tuviese soporte, podríamos ponerle aquí que el, el picker no aparezca. Esto es una cosa interesante porque muchas veces hay que darle soporte a algunos navegadores con cosas que tienen o que no. Pero. Es interesante porque Electron, que al final utiliza el navegador Chrome o utiliza Chromium, sí que tendría soporte. Y si tienes que hacer una aplicación de escritorio, te puede servir esto. Pero si no, también me parece que está bien que sepas cómo podría chequear si un navegador tiene soporte para algo en concreto. En este caso, mira, voy a poner aquí que esto sea un display. Display, no. ¿Vale? Le vamos a quitar este soporte. ¿Vale? Lo eliminamos. Y lo que hacemos aquí. Vamos a ver aquí. Aquí en el, en el if este, show picker if browser has support, vamos a poner picker, le vamos a poner el display, no es eyedropper, yo creo que era así, window eyedropper, uh, 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 eyedropper, no es eyedropper, a ver, eyedropper, eyedropper, yo creo que sí que es así, a ver, un momento, eyedropper, eyedropper, sí que es así, eyedropper, eyedropper in window. Si esto tiene, pues esto, a ver, vamos a ver un momento esto, porque esto eyedropper en window false window uh -huh. bueno pues nada así eyedropper vale si el type of windows es diferente undefined entonces lo mostramos entonces esto está bien porque ya estamos haciendo como estamos mirando el soporte que, que tendría el picker. Si por lo que sea nuestro navegador sí que soporta el eyedropper, lo que hacemos es mostrar el botón. Si por lo que sea no tiene soporte, no aparecerá y ya está. Lo que podemos hacer es que en lugar de que aparezca o no aparezca, lo podríamos desactivar. Podríamos hacer que los botones, ¿vale? Esto es solo primero para que tuviéramos ese chequeo. En lugar de ponerle un display none, podríamos poner que los botones, estos botones que tengan el estado de disable. Vamos a poner pointer events non. Le ponemos una opacidad así. Ta, 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 y ahora le podremos poner que en lugar de que desaparezca, vamos a poner, ta, ta, en lugar de desaparecer, aquí, podríamos desactivarlo por defecto. Vamos a poner que el picker está des desactivado por defecto. Así, disable. ¿Vale? ¿Ves? Que aparece ahí. Y lo que haríamos aquí es que le quitamos el disable. Bueno, para quitárselo hay que poner remove attribute, ¿vale? Remove attribute y ya está. Y así, pues ya lo tendríamos de esta forma. Así que si ahora yo me voy a Firefox, ¿vale? Si se abre, Firefox me cuesta un montón la vida. ¿Vale? Lo tenemos por aquí, papá, pa, pa, y aquí lo tendríamos. Fijaos que ahora ahí lo tenéis como desactivado, ¿vale? Está desactivado porque Firefox no lo soporta. Muy bien, pues ahora que ya tenemos esto del eyedropper, lo que vamos a hacer en el picker este sería, vamos a ponerle el active, vamos a poner aquí, vamos a crear el eyedropper. Y está muy, muy, muy genial esta API porque es que es súper fácil de utilizar. Básicamente, habría que poner un try-catch porque tiene código asíncrono. Tienes una promesa y tendría que tendrías que esperar la promesa. Vamos a crear, vamos a recuperar, vamos a esperar... Aquí con el color lo vamos a recuperar esperando. Una vez que abramos el eyedropper, cuando le demos este await, como tiene que ser asíncrono, convertimos esta función en async. Vale, así podemos hacer el await aquí dentro. Aquí tendríamos el color, que el color sería color x value. Vale, nos va a dar el color en hexadecimal. Bueno, no nos lo va a dar en hexadecimal, nos lo da en diferentes. Ahora lo miramos. Vamos a hacer aquí un console.log porque me parece que se puede recuperar en diferentes formas. Y creo que es result. Creo que se puede transformar a hexadecimal. ¿vale? Y esto sería en el caso si ha habido un error o el usuario no ha recuperado ningún color. Entonces no hace falta hacer nada porque si ha habido un error, pues no cambiamos absolutamente nada y ya está. Aquí vamos a ver esto. Si le damos, fijaos que nos sale este eyedropper donde puedes elegir cualquier color. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Pero veis, podemos recuperar aquí el color este. ¡Pam! No, ah, mira, SGRBX. Así es como se. Pues solo te lo puedes llevar en. Solo te lo puedes traer en hexadecimal, no hay otra. Lo interesante es que, además de que ahora vamos a poder cambiar el Stroke Style, esto está bien, porque claro, ahora cambias el e dropper le dices, vale, amarillo. Y ahora, si te pones a dibujar amarillo, ¿no? Pero vamos a querer que esto se, se sincronice con la parte de abajo. Y como es un input, pues súper fácil, le decimos que el color picker que teníamos abajo, le vamos a poner este color. Y además, vamos a hacer que cuando terminemos de elegir el color, podríamos guardar el modo anterior, que también sería interesante, ¿no? Como tener el modo anterior, aquí podríamos tener el previous mode, por ejemplo, tú, 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 podríamos tener aquí... Previous Mode, esto sería el Mode. Y en lugar de ponerle el Row, pues vamos a poner aquí siempre el Previous Mode, ¿vale? Y entonces ahora tenemos esto, vamos a pillar un colorcillo de estos de aquí, vamos a pillar este rojo. Ahora se ha actualizado este rojo y además ha vuelto a la herramienta que teníamos antes. Podemos recuperar otro color, este aquí, podemos aquí ver esto. Ahora, si me pongo aquí, pongamos el verde. Ha vuelto ahora otra vez a este. Y ahora pues le da ese, ese estilo un poquito más de, de herramienta de verdad. ¿eh? O sea, ya está empezando bastante a parecerse bastante al Paint. Ahora, ahora voy a enseñarte un detallazo. ¿Por qué? Aunque hay muchos ejercicios que puedes hacer, por ejemplo el elipse, es muy parecido al rectángulo, eh, puedes hacer más herramientas, pero te voy a enseñar un detallazo que es un, una cosa que pasa en muchos sitios, en muchos editores, y es que cuando tú pulsas la mayúscula, se hace un rectángulo perfecto. O sea, tú cuando haces aquí un rectángulo, fíjate que ahora es libre, pero cuando pulsas la mayúscula, hace un rectángulo, o sea, un cuadrado, ¿verdad? Seguro que muchas veces lo habéis hecho de que pulsas la... El, el mayúscula y te hace como el cuadrado perfecto. Pues lo vamos, a, lo, vamos a, lo vamos a hacer porque es muy fácil y también tiene un efecto wow que te, te quedas ahí todo loco. Vale, lo que vamos a hacer es primero vamos a añadir dos eventos nuevos. Necesitamos dos eventos para escuchar cuando estamos haciendo. Pues un, un, cuando estamos tocando una tecla. Document the Listener. Cuando estamos pulsando la tecla para abajo. Vamos a hacer un handle key down. Y lo mismo vamos a hacer cuando levantamos la tecla, cuando estamos haciendo key up, cuando soltamos la tecla, handle key up. Con esto ya nos vamos aquí, vamos a poner, esto lo vamos a bajar, lo vamos a poner por aquí. Tendríamos aquí la sync mode, tenemos, vale. Pues aquí vamos a poner function handle key down y que si eleven key, podréis hacer aquí escape, podéis hacer lo que os dé la gana. Ahora vamos a hacer este porque es el que creo que ahora nos es más interesante, pero bueno, vosotros utilizad el que queráis. Cuando detecte que le estamos dando la mayúscula, pues vamos a cambiar un estado que vamos a añadir aquí, que le vamos a llamar isShiftPressed, eh, vamos a poner en false y esto significa que tenemos la tecla de mayúscula pulsada. Cuando entonces estemos aquí y detectemos que hemos pulsado esta tecla, la pasamos a true, ¿vale? De hecho, a ver, es una tontería como tal. Pero lo que podríamos hacer aquí, es handle key down y shift press, podríamos pasarlo directamente a aquí. Si eventKey key es esto, ¿no? o sea, que sea true y ya está. Y así lo ponemos ahí directamente. Si event key es shift y shift press, lo pasamos aquí. Y luego function handle key up, esto sería lo mismo. Además, aquí en el evento podemos utilizar directamente la aquí, quedará todavía mejor. Vale, aquí lo mismo, utilizamos directamente la aquí. Eh, aquí este es un poco diferente porque debería ser. Este debería ser. Bueno, debería ser. Debería ser al revés. No, o sea, debería ser en realidad al revés. Pero bueno, si la tecla que hemos pulsado es. O sea, que hemos dejado de pulsar en la mayúscula, lo que hacemos es que esto lo pasamos a false y ya estaría. Teníamos que darle la vuelta, pero creo que se lee peor. Creo que así se lee un poquito mejor con el Handle Key App. Vale? Al menos con esto ya detectaríamos eso. Pero ahora cuando estamos en la función de draw, ¿vale? Función de draw. En esta función cuando estamos dibujando el rectángulo, podemos añadir una pequeña lógica de forma que cuando detectemos que estamos haciendo que estamos haciendo un rectángulo con la mayúscula pulsada, vamos a modificar el alto y el ancho. Y así lo que vamos a hacer aquí es decir, vale, ¿cuál es la altura mínima que tenemos que, que utilizar vamos a poner side length vamos a utilizar el más min y le vamos a pasar el valor absoluto tanto del ancho como el valor absoluto del alto ¿por qué absoluto? absoluto porque estas coordenadas que habíamos hecho aquí claro estas coordenadas estas coordenadas pueden ser positivas pero claro si vas hacia aquí el alto y el ancho son negativos. El valor absoluto está bien, pero claro, hacia aquí sí que son positivos, pero si vas hacia arriba a la izquierda, más negativos. O hacia abajo a la izquierda también, ¿no? O sea, vas a poder tener valores negativos en este caso. Entonces, vamos a hacer utilizar el valor absoluto para asegurarnos que tenemos el valor correcto. Y ahora vamos a determinar que una vez que ya sabemos cuál es el side length correcto, vamos a decirle, vale, el ancho, si el ancho que teníamos era mayor a cero, o sea que es positivo, vamos a utilizar el side length. Y si no, lo utilizamos en negativo y lo mismo con la altura. Y solo con este cambio ya deberíamos ser capaces cuando pulsamos. Ahora, si pulso la mayúscula, tenemos cuadrados perfectos. Que puedes hacerlos para arriba, para abajo o hacia donde tú quieras. Y así, esto es una cosa que hacen muchos los editores, que si dejas la mayúscula pulsada, se hace el, el rectángulo perfecto. Si lo suelto, ¿ves? Pues de nuevo, tengo como libertad. Y ahora sí, pues lo, lo pulso, lo suelto, lo pulso, lo suelto. Y queda, queda bastante. Eso es un detallazo. Es un detallazo que lo pongas ahí en el editor y queda súper bonito. Entonces, os explico un poco esto. Que si vais un poco flojos de matemáticas, que era mi caso, pues os puede costar. Pero básicamente, esto es que hay que tener en cuenta que este alto y ancho puede ser negativo. Porque cuando hacemos. Una, un rectángulo, podemos hacer un rectángulo abajo a la derecha, arriba a la derecha, arriba a la izquierda, abajo a la izquierda. Y esto significa que el cálculo de las coordenadas nos pueden salir el ancho y el alto en negativo. Al canvas no le importa, porque lo que va a entender es: vale, tú quieres que lo dibujo y así arriba a la derecha, abajo a la izquierda o lo que sea. Vale, eso no le importa. Pero claro, para nosotros poder detectar cuál es el valor mínimo que, que queremos utilizar tenemos que utilizar el valor absoluto porque si no, no no nos sirve una vez que tenemos el valor absoluto ya sabemos cuál es el lado mínimo que para que sean los dos iguales vale para saber cuál es el que tenemos que utilizar en ambos lados y por eso ese side length lo utilizamos tanto en el ancho como en alto. Pero es importante que el valor, si es positivo o negativo, lo volvamos a poner. Por eso decimos que si el ancho era positivo, pues lo utilizamos como valor positivo y si no, lo utilizamos como valor negativo, ¿vale? Porque si no, si esto lo que hacemos es ponerle directamente side length, vais a ver que funciona mal. Porque claro, yo ahora aquí, fíjate, voy arriba a la izquierda y en cambio siempre se pone abajo a la derecha y es porque no he tenido en cuenta que también deberíamos tener aquí el valor positivo o negativo de dependiendo hacia dónde lo hemos puesto, ¿vale? Y qué pasaría si pone más max, pues que va a tener en cuenta el valor más alto de los dos, funcionaría bien pero queda raro, porque fíjate que donde está el cursor no queda bien, es como que se ha pasado, no, estaba como utilizando demasiado, como que queda raro. Yo creo que queda mucho mejor el max min. Creo que queda mejor el Mazmin, porque sí que queda justamente donde está el cursor, sobre todo cuando lo pones aquí. Pero si se va hacia aquí, pues queda bastante mejor. O sea, no es tan. O sea, ninguno de los dos va a ser exacto, ¿vale? Porque no puede ser exacto. Al final se tiene que quedar en uno de los dos ejes. Pero creo que quedaría mucho mejor el, el mínimo que no el máximo, ¿vale? Vale, pues este es el proyectazo. Yo creo que lo podemos dejar aquí, pero os voy a decir unos ejercicios que podéis hacer. Podéis, aparte de añadir la elipsis, podéis añadir más herramientas que faltan, la del texto, la de la selección, permitir cambios de grosores, que eso lo hemos visto y es muy fácil. Eh, utilizando el line width, podéis cambiar el grosor muy fácilmente. Por lo tanto, ¿veis? Aquí tenéis lo de grosor. Lo podéis cambiar y por lo tanto, pues es muy fácil que vosotros cambiéis el grosor, lo pongáis de una y ya está. Podéis guardar el dibujo como una imagen. Esto lo hicimos en el JavaScript, en el Tier Maker. Que hicimos el hecho de poder guardar la imagen, ¿vale? Que le dabas aquí y guardabas la imagen. Pues esto mismo lo podríais hacer con el editor de, de paint que hemos hecho. Podríais cambiar el suavizado de los bordes. Esto no os lo he comentado. Pero veis que, por ejemplo, cuando hacemos un cuadrado, pues tenéis esto. Una de las cosas que también tenéis con el context del, del canvas, podéis utilizar el round. Hay diferentes formas de, de hacer que quede como más redondeado. Por ejemplo, aquí veis que ahora no queda tan, tan cuadrado. Esto lo podéis hacer para que quede un poquito mejor, ¿vale? Lo podéis hacer. Esto sería más cuadrado o lo podéis redondear. Hay un montón de opciones con Canvas que al final lo podríais añadir como una herramienta y os puede quedar un proyectazo. La verdad es que tremendo, muy, muy chulo. Es un proyecto que se hace muy fácil, pero que se aprende un montón en un momento. Os lo voy a subir para que tengáis el proyecto con todos los iconos en el repositorio. Que no se diga. Vamos a poner esto por aquí, esto por acá. Add new project, ahí tenéis el nuevo proyectito, ¿vale? Subido al repositorio de los nuevos proyectitos de JavaScript 100, GitHub JavaScript 100. 100 proyectos. Bueno, este es el noveno, que tampoco está nada mal, que teniendo en cuenta que de todos hacemos un vídeo, que lo chequeamos y tal. Mira, ya tenemos aquí Penguin 95. Pronto os lo subiré también en la página web para que aquí lo tengáis todos. Si os habéis perdido alguno, podéis entrar, revisarlo, cómo lo hemos hecho, ver el vídeo, ver la demo, ¿ves? de cada uno, tenéis el vídeo para que veáis cómo cómo lo hemos hecho, como la clase que hemos hecho hoy, pues aquí lo tenéis de todos y cada uno, todos hechos con JavaScript puro desde cero, sin dependencias, lo cual es tremendo, y que se puede aprender un montón, porque hay un montón de truquitos, un montón de cosas que se te han escapado, cosas de HTML, de CSS. Hoy hemos aprendido Grid Template Area, que es una cosa que no se suele explicar, y más con un caso de uso real. Eh, hemos visto el eyedropper, que es una cosa que también quizás tampoco conocíais. Así que yo creo que este tipo de proyectos, que os pueden parecer muy sencillos y que a lo mejor lo infravaloráis un poco de primeras, luego poco a poco os dais cuenta que podéis aprender un montón de pequeñas cosas que de otra forma se os podrían escapar. El cómo manejar el canvas y todo esto, pues también es brutal. ¿eh?